Experience es una idea muy interesante porque aglutina, yo creo que por primera vez en España, si no me equivoco, en una misma exposición, en una misma actividad, gente mod y gente rocker. Bueno, esto es una iniciativa que nace después de hacer un posgrado en gestión empresarial de la música y varios compañeros del posgrado nos planteamos hacer una fusión de estilos, tanto por mi parte de rocker como por la parte de mis compañeros mod, de juntarnos y hacer un poco de homenaje a los dos movimientos. ¿A qué queréis contribuir con esta iniciativa? A difundir la música hecha en la mejor época de la historia de la cultura, de la cultura pop, de la cultura moderna, que es los 50 y los 60. Por otro lado, a crear otro tipo de ofertas musicales o de ocio aquí en esta ciudad, ¿no? Donde la música es un complemento de exposiciones, es un movimiento cultural que va acompañada de... Pues en este caso vamos a tener una concentración de motos, ¿no? De cosas más industriales, en paquetes, que sean experiencias más allá de simplemente un concierto de dos horas. Que el mocker es un término que acuñó Ringo Starr cuando le preguntaron si era mod o era rocker, y él, pues gracioso, dijo mocker. Mod con mono rocker, ese es el punto de unión que tienen, el rhythm and blues. Elvis canta canciones de Big Mama Thornton y los Who igual, empiezan haciendo canciones de negro. Thank you.